Una antigua historia afirmaba que Alceo se había enamorado de la poetisa Safo. Y por ello le había dicho alguna vez: de violadas trenzas, sonrisa de miel, sagrada Safo. El propio Aristóteles se hacía eco de esta historia y afirmaba que había un diálogo entre la pareja. Quiero decirte algo, pero me lo impide el pudor. Mas si tuvieras el deseo de las cosas nobles y hermosas, y la lengua no se revolviera para decir algo malo, pudor no empañaría tus ojos, sino que dirías lo que es justo. ¿Creación tardía? ¿Realidad? En la persona de Safo, ambas vertientes se mezclan tan bien que resulta muy difícil discernir una de otra. Safo nació en Mitilene, ciudad de Lesbos, aunque también decían que había nacido en Éreso. Procedía de la misma aristocracia de Alceo y los modernos consideran que fue un poco mayor que él. Los antiguos helenos decían que era de baja estatura y de cabellos negros, datos que quizá provenían de sus propios poemas, y al menos el de su cabellera se ha comprobado. Según viejas noticias, su padre, a quien nunca menciona en los fragmentos conservados, se llamaba Escamandrónimo. Su madre era Cleis. Tenía tres hermanos: Lárico, copero del Pritaneo de Mitilene, lo que comprueba su noble ascendencia; Erigio, quien supuestamente era el consentido de la poetisa; y Caraxo. De este último, la misma poeta nos cuenta una intimidad que los escoliastas y testimonios nos auxilian a completar. Incluso Heródoto conoce la historia. Caraxo se dedicaba al comercio marítimo y debió ser parte importante del sostén familiar. En Náucratis del Nilo conoció a una etaira, aunque quizá es anacrónico llamar así a esta prostituta de gran prestigio, de nombre Dórica, por quien pagó una elevadísima suma a cambio de su libertad. No conforme con ello, Rodopis, rostro de rosa, quizá su apodo en el medio, supo envolverlo de tal suerte que lo dejó en la ruina. Caraxo debió regresar a duras penas a su isla natal e igualmente debió provocar un fuerte problema económico a la familia. No obstante, debió recuperarse y reemprender los negocios, por lo que Safo recurre a su fe a fin de bendecir a su hermano y al propio tiempo maldecir a aquella mujer. Nereidas soberanas, a mí otorgad que indemne regrese mi hermano, y cuanto en su ánimo anhele alcanzar, aquello se cumpla. Se subsanen todas esas cosas en que fracasó antes, y se convierta en júbilo para sus amigos y aflicción para sus enemigos, y no padezcamos nunca ni una. Anhele hacer a su hermana un gran honor, y la dañina aflicción aparte, antaño lamentándose con aquellas cosas que dominaban su ánimo, atendiendo en una brizna las injurias de los conciudadanos, como una vez no fue así, y lo comprenda en no mucho tiempo.
y si hubiera una gloria mayor para él, conózcala la diosa Hera, y tú, venerable Cipris, habiéndole impuesto una insoportable pena. Bienaventurada, de bellas trenzas, y aquellas cosas en que antes fracasó se subsanen. Con suerte un puerto, y a ti, Cipris, descubra la más amarga, y no se jacte diciendo esto dórica, que por segunda vez deseoso marchó hacia su amor. Ambos fragmentos nos muestran la aflicción de Safo ante los malos manejos de su hermano y cómo estos le afectaron, pero también puede reconocerse el vínculo con su diosa patrona, la dulce Afrodita, a la que invoca como aliada, casi como una bruja que lanza su hechizo, segura que se cumplirá, tanto el bueno como el malo, para que aquella dórica no sea la vencedora. Safo se desposó con un tal Cérsilas, al parecer un hombre rico de la isla de Andros, aunque nuevamente nada en lo conservado prueba la noticia. Con él tuvo una hija a la que le puso el nombre de su madre, Cleis. Tengo una hermosa niña, mi amadísima Cleis, que posee una belleza semejante a doradas flores. En vez de ella, ni toda la Licia, ni la amorosa Lesbos aceptaría. El texto es de una simpleza encantadora. Safo nos dice que su pequeña hija es única, su más preciada posesión, pues el término agapetos refiere obviamente a una cosa muy amada, pero era usual que con ello se designara también al hijo único. Tan adorable es que la compara con flores doradas, porque la niña es rubia, algo que debió sorprender a Safo, pues ella era de cabello oscuro. La mención de las tierras de Lidia y posiblemente de Lesbos enfatiza tan solo lo preciada que es su hija, cuyo valor supera a las dos tierras más famosas de aquella época arcaica. En un célebre poema que le dirige, la poetisa parece aludir a los problemas económicos y que hacen sospechar que la familia de Safo se hallara en dificultades. Un viejo papiro de Oxirrinco nos informa sobre estos hechos en la vida de la poetisa y algunos de sus fragmentos parecen confirmarlo, pues vemos a Safo desdeñar las riquezas o criticar a la nobleza de su isla. Quizá podemos sospechar que su familia tendría rencillas semejantes a las de la hetairía de Alceo, pero que se reconocen mayores para ella como mujer. En su desesperada situación financiera, la lleva a desdecir o a especular sobre la holgura de su marido. Es muy posible que todo ello se diera durante la tiranía de Mircilo y que, como su compatriota y colega Alceo, también Safo hubo de desterrarse, pero ella viajó hasta la occidental Siracusa, según refiere el mármol Pario. Safo, huyendo de Mitilene, navegó hasta Sicilia. Era entonces Critias el viejo arconte en Atenas, y en Siracusa los terratenientes detentaban el poder. Es posible que en el año 590, con la subida al poder de Pítaco, Safo haya podido regresar de su destierro. Es muy posible también que haya vuelto arruinada, como de hecho estaban muchos de los aristócratas de Mitilene. Quizá también haya regresado viuda. La poetisa habla mal de las mujeres pentélidas y no hay que olvidar que una de ellas fue la mujer de Pítaco, o también habla mal de la familia de las polianáctides, mujeres de quienes parece odiaba con mayor singular al dirigirles un atrevido poema. Se marcha hacia las polianáctides y célebre con fálicas cuerdas gustosamente sacuda del Pritaneo, hijo de Leto y Zeus, luego, abandonando la mistérica y boscosa Grinea, santuario oracular, canta un himno a la hermana Polianáctida, quiero proclamar al loco.
partir de entonces se deduce que Safo se dedicó a la docencia, pero aquí comienza a postularse nuevamente que existe un malentendido de la información. La encontramos en Mitilene rodeada de jóvenes mujeres que son depositarias de sus más profundos sentimientos y musas de sus más sentidos poemas. Pero, ¿qué era dicho círculo? Ya los antiguos debatían al respecto. Máximo de Tiro la consideraba una maestra al estilo de Sócrates. Es poco lo que se sabe de la sociedad lesbia del arcaísmo, pero cabría preguntarse si, como había grupos de jóvenes varones, heterías de corte vinculatorio de la nobleza y la coetaneidad, ¿los habría igualmente de mujeres? Muchos son los que rechazan tales ideas pedagógicas del círculo sáfico y prefieren apuntar a una especie de fiasos o grupo religioso, pero ¿no estarán demasiado influenciados por sus concepciones sexistas? No es extraño que encontremos menciones en Grecia de grupo de mujeres, de maestras y discípulas. La propia Safo menciona a otras mujeres que dirigen grupos parecidos y que ella considera rivales, quizá hasta en la poesía, mostrando que no era raro el robo de pupilas. Atis, se te ha hecho odioso preocuparte de mí y vuelas hacia Andrómeda. Revisando sus propios textos, quizá uno de sus fragmentos pueda revelarnos la naturaleza de su institución femenina. Pues no es correcto que en la casa de las siervas de las musas haya un treno. No nos convienen tales cosas. La casa de Safo es un hogar, pues emplea el término domos, que designa el lugar de reunión y resguardo de una familia, y que la poetisa ya ha empleado en este sentido. Según la fuente que nos preservó el fragmento, Máximo de Tiro, este estaba dirigido a Cleis, hija de la poetisa, y hacía referencia a la muerte de un familiar. Así, en dicho hogar no había lugar para trenos, un canto lúgubre elevado en honor de los muertos, pues ello no sería sentenciado de manera correcta, Themis, con todo el valor costumbrista y legal que encierra este término, a más del sentido religioso que se evoca con él. También está el hecho de que Themis es la justicia personificada. De ello, yo comprendo que el ambiente de la casa es la antítesis de un treno, es decir, es festivo, vital y dirigido a los dioses de la vida que no de la muerte. Por ello, siempre la poetisa llama en sus cantos a los héroes cuando están vivos y realizan sus grandes hazañas. Incluso, al convocar a Adonis al morir, es con la esperanza de que el dios renacerá. Sin duda, el término más interesante es moisopolos. Literalmente, según Liddell y Scott, serving the muses, poetic, bard, minister. Lo que redunda no únicamente en el sentido religioso, ya que el resto del poema no parece aludirlo, sino, a mi parecer, en una posible escuela musical y poética, en una verdadera academia de creación artística. De hecho, se habla de pupilas de Safo, que llegaron a ser reconocidas poetisas. Alejándonos del mundo religioso que se prefiere asignar a Safo, se abre la oportunidad de una enseñanza superior para la mujer en la época arcaica, al menos. Sin embargo, muchos investigadores han siempre concebido a la casa de Safo con un carácter religioso, de grupo consagrado a honrar a una deidad, Afrodita, en el caso de la poetisa. Dichos grupos recibían el nombre de fiasos. Uno de los poemas completos conservados ha sido enarbolado como muestra de este carácter religioso. Inmortal Afrodita de iridiscente trono, hija de Zeus, trenzadora de engaños, te ruego no domines con ansiedades ni con sufrimientos, soberana, mi corazón. Pero ven aquí, si alguna vez en otro tiempo mis palabras escuchando desde lejos atendiste y abandonando el hogar de tu padre viniste, el dorado carro habiendo uncido. Te conducían veloces, hermosos gorriones en torno a la negra tierra
batiendo las cadenciosas alas desde el cielo, y, por en medio del éter, arribaron al punto. Tú, oh dichosa, habiendo sonreído con tu rostro inmortal, preguntabas, ¿qué he padecido de nuevo? ¿Por qué de nuevo te invoco? ¿Qué más quiero alcanzar en mi delirante corazón? ¿A quién seduzco de nuevo? ¿A quién traigo de vuelta tu afecto? ¿Quién, oh Safo, te injuria? Puesto que si huye pronto te acosará, si no acepta regalos en cambio los dará, si no ama pronto te amará, aunque ella no quiera. Ven a mí también hoy, líbrame de insoportables penas, y cuantas cosas desea cumplir mi corazón, cúmplelas, y tú misma sé mi aliada. Lo primero a mencionar es la complicidad entre la diosa y su amiga, porque ambas son amigas íntimas. La suplicante la invoca una vez más y ella siempre responde. Mas no por ello deja de reconocer que la diosa es trenzadora de engaños, que suele oprimir el corazón con penas y ansiedades. Viene entonces la epifanía de la diosa, una aparición real que no podemos dudarlo fue para Safo. El carro tirado por gorriones, las avecillas canoras de la primavera. El rostro sonriente de la diosa que recuerda las estatuas del periodo con aquella enigmática risa que encierra el misterio de la deidad. Y por fin, las palabras mismas de la diosa cómplice. Unión que los hombres no parecen comprender ni aquilatar porque exuda feminidad y solo las mujeres comprenden porque también amor es femenino. Sí, Safo ama a las mujeres, como también suelen hacer los maestros varones, pero sus sentimientos, y por eso es que es más importante, son los que ella declara. Aquella casa de las musas se dará al periodo de mayor productividad artística de Safo. Ahora bien, la poetisa escribía poesía de encargo, epitalamios, himnos, trenos fúnebres, pero también revelará sus más hondos pensamientos y sus pasiones más arrebatadoras, legando a la posteridad quizá la poesía más sentida de cuantas albergó el alma helena. Sin embargo, fuera de las canciones de boda, no parece que la poesía sáfica tuviera un sentido concreto de presentación, sino que su creación era una suerte de espacio indeterminado. Innovadora, Safo rejuvenecerá la visión del amor y lo decorará con las metáforas más excelsas de la creación poética de su tiempo. La casa de Safo era un jardín de delicias, de amor y exuberancia. Aquí, a mí, desde Creta, a este templo puro, en el que para ti hay un grato bosquecillo de manzanos y altares humeantes con incienso. Ahí dentro murmura agua fresca a través de la enramada de manzanos, y con rosales todo el lugar se ensombrece, y al temblar las hojas se vierte un sueño letárgico. Ahí dentro ha reverdecido un prado donde pasen los caballos con flores primaverales, y las auras soplan gentiles. Ahí, ahora, tú, aceptando, Cipris, en doradas copas, delicadamente mezclando por igual el néctar con las delicias, escáncianos. Aquel recinto respira delicadeza y fragancia de ensueño con sus hojas mecidas por las auras gentiles y los potros paciendo tranquilamente. No hay arrebatos, no hay pasiones desbordadas. Safo no invoca a su diosa para que transforme a sus discípulas en altivas potrancas que retocen juguetonas, sino que escancia entre ellas un plácido amor. La cálida presencia de la diosa aquí coopera, que distribuye néctar, símbolo inequívoco de la eternidad, con las alegrías mundanas. Thalía. Eros me sacudió las entrañas, como viento que se abate sobre la arboleda del monte. Eros, que relaja los miembros, de nuevo me estremece, dulce amargo, incombatible, reptante.
Si el amor se muestra tan despiadado, para la poetisa es un viento furioso que se abate, que cae desplomándose sobre los árboles y los hace sacudirse con violencia. Imagen natural de la que gustaba la poesía tradicional, si bien no para el dios, sino para los grandes héroes que semejaban esos poderes destructivos que ahora la dama del verso recuerda para hacernos comprender lo que se siente. El segundo fragmento es aún más específico y asigna al dios no solo el mismo sentimiento de estremecimiento, sino que clarifica cómo es el dios, dulce amargo, en un compuesto con el que señala la paradoja que encierra, deliciosamente agrio, dolor punzante, que a ello refiere el adjetivo picros, pero que encanta. Es incombatible porque no hay fuerza humana que le resista, incluso ni divina, que el propio Zeus se doblega ante él. Y reptante, pues cual aquellos seres se arrastra sin ser visto, embosca y ataca a Seller, dejando a su víctima anonadada y exánime. Aquella institución preparaba a las jóvenes antes de su matrimonio, y por ello comprendemos que los amores que surgían entre ellas estaban condenados a terminar. Podrías especular que, dada la separación de los sexos en Grecia, las relaciones homosexuales entre mujeres se vieran favorecidas, pero el más conocido y uno de los más hermosos poemas de Safo, donde se describe por primera vez el sentimiento amoroso con palabras, nos aclara que las chicas a su servicio trataban con hombres, tal vez sus novios, y por tanto, cuando el amor se dirigía a su maestra o a sus compañeras, no era precisamente por falta de oportunidades de expresarlo a un muchacho. Φαί νεταιμόι καινος ίσος θεοίσιν, εμεν όνερ, ότις ενάντιος τοι εις δάνει, καί πλάσιον άδι φωνέισας χυπακούει, καί γελάισας χυμηρόεν. Τόμε μαν καρδίαν εν εστέθες ειν επτώαισεν, χως γάρ εσίδο φρόχεος με φόινας ούδεν επ έκαι. Αλάκαν με γλώσσαν με αγελέπτον δάουτι καχρόι, πύρ χυπαδεδρόμε καιν οπτάτεσιν, duden oreme epirombesi dacuai. Cade, mindros, hidros cajeita, tromos de paisanagre, clorotera de polla seimi, fednaque doligo pideuis, fainomenauta, ala pantolmaton epe caipeneta. Me parece que es igual a los dioses aquel varón quien frente a ti se sienta y escucha de cerca mientras dulcemente conversas y sonríes de forma seductora. Esto, en verdad, me hace saltar el corazón dentro del pecho, pues te miro por un instante y ya me es imposible hablar, e incluso desfallece mi lengua. Luego, bajo mi piel, discurre un fuego sutil. Nada distingo con mis ojos, zumban mis oídos. Me baña por completo el sudor, un temblor me apresa toda. Estoy más pálida que la hierba. Para estar muerta, me parece que falta muy poco. Pero todo es riesgo, desde que... Lo primero a notar es la magistral escena que nos presenta la poetisa al reunir, según mi opinión, los dos amores, el heterosexual y el homosexual. Como ya mencionaba, la joven que ha conquistado a Safo se complace en la presencia de un hombre con quien conversa de cerca. Charla algo más que informal. Ella habla, él escucha. Ella coquetea, él se arroja. Nótese la actitud de la muchacha que sonríe seductora mientras charla, y esto es lo que enloquece a Safo, que ella lo quiere. A ella le atrae mientras que Safo le es indiferente. La siguiente descripción ha sido desde tiempos helenos la más bella y plástica del amor. Paso a paso, la poetisa nos relata su estado y nos hace sentir junto con ella las palpitaciones, la vista nublada, la afonía, la sensación de calor febril, el zumbido de los oídos, el sudor frío, la palidez de muerte. Una grave enfermedad, como la tradición dictaba que era el amor. Pero, al propio tiempo, las sensaciones anímicas, el corazón que parece salir del pecho, no percibir a nadie sino al ser amado, el mutismo ante su presencia,
las oleadas de calor que ruborizan, el anhelo de solo escuchar su voz, el estremecimiento al estar cerca, el reflejo de tu amor en el rostro, el anhelo de morir de amor. Es una pena que no se haya conservado el final. Admitimos con la poetisa que todo es riesgo, y más aún cuando te decides amar, porque, como ella, puede que no te corresponda. Safo conoce los sentimientos de las mujeres. No podemos saber si los fragmentos conservados pertenezcan a su producción personal o a aquellos versos con los que se ganaba la vida, pero no deja de reflejarse su conocimiento femenino, el plasmar en palabras lo que las griegas de aquellos tiempos querían decir. Quizá por ello se convirtió en la portavoz de la feminidad y más de una poetisa posterior recurrió a sus versos para encontrar inspiración. Cual enrojece una manzana dulce en la alta rama. Alto, en lo más alto, los recolectores la han olvidado. En verdad no la olvidaron por completo, sino que no pudieron alcanzarla. Cual el jacinto en los montes, los pastores con sus pies aplastan, y en el suelo la purpúrea flor. Dulce madre, en verdad no puedo entrelazar los hilos. Me domina el deseo por un muchacho a causa de la sutil Afrodita. Párate frente a mí, amigo, y despliega tu gracia ante mis ojos. Pero siendo mi amigo, alcanza un lecho más joven, pues no toleraría yo vivir contigo siendo más vieja. El poema con el que cerraré el espacio concedido a Safo es uno de los que se duda de su autoría, pero que a la luz de sus sentimientos no me parece, al menos, ajeno al sentir y expresarse de la poetisa. Dedíquemena Celana, Cai Pleiades, Mesa y Denictes, para derger jora, ego de Mona Cafeudo. Se han hundido la luna y las Pleiades, más de medianoche. Transcurren las horas y yo duermo sola. Para Dimitrio y Atromanolakis, la poesía sáfica es propia del ambiente simposiaco, incluyendo el sentido pederástico, y ello nos hace repensar la idea de que estamos ante una etairía femenina de la que apenas sí podemos atisbar algo. Thank you.